Bienvenidos a una sesión más de Career Life Talks de Universidad Veritas. Hoy estamos acá para hablar de la carrera de cine y televisión y nos acompaña Gustavo Sánchez, coordinador académico de la escuela. Y Gustavo es productor audiovisual, tiene un énfasis en producción y ha producido varias películas, documentales y demás. Gus, ¿cómo estás? Bien, bien, por dicha. Muchísimas gracias por tenerme por acá. No, gracias por acompañarnos. Gus, hoy estamos con muchachos, padres de familia interesados en la carrera y queremos hablar un poquito de cine y televisión acá en Veritas, que va mucho más allá de cine y televisión y un poquito yo quisiera que nos contés cómo podemos describirle la experiencia de un muchacho que estudia esta carrera en Veritas y que termina, digamos, especializándose en la producción audiovisual en general. Contanos un poquito, tal vez. Pues bueno, realmente la carrera se enfoca en crear contadores de historias, ¿verdad? De diferentes formatos. Nosotros trabajamos documental, series de televisión, que ahora de hecho hay mucho consumo de material audiovisual, sobre todo en streaming, ¿verdad? Largometrajes, películas, que son ya como la tradición también. Pero se puede, el límite. Lo que sea, y es que hoy en día vivimos en un mundo digital, pero hay muchísimos otros medios en donde comunicamos estas historias que son importantes para todo, desde un producto hasta la cultura y documentar quiénes somos como, como humanidad, como sociedad y demás. Gus, ¿qué cursos, qué materias lleva un estudiante que quiere graduarse de esta carrera? Nosotros desarrollamos lo que es guión, ¿verdad? La estructura, cómo contamos la historia, la dirección, cómo la abordamos, fotografía, cuál es la calidad de imagen que queremos para esa historia en particular, ¿verdad? Producción, que es toda la parte de logística, que esa es mi especialidad. Luego, montaje y el sonido. En el caso del sonido hay dos especialidades diferentes. Sonido directo, que es el registro cuando se está grabando en vivo, y el sonido de postproducción, que la mayoría de las historias, de hecho, se crea el sonido después de... Claro, es decir, un graduado de nosotros va a tener una experiencia muy completa sobre todas las partes que componen una de estas producciones audiovisuales, unas películas, y por eso es que tenemos un montón de graduados que han sido sumamente exitosos. ¿Puedes contarme de un par de ellos para ver si...? Claro que sí. Digamos, hay uno, Nicolás Wong, por ejemplo, él es fotógrafo y ha fotografiado muchísimas películas. Ahorita, por ejemplo, La Llorona, que es una película que está... en festivales y por salas de cine, fue fotografiada por él. Alexandra Latichev también hizo una película, se llama Medea, que estuvo nominada a los Oscars por Costa Rica, y así, series de televisión. Tenemos otro egresado que también es director de un canal por streaming, de programación por streaming. Y es que la escuela es no solo la única en el país, sino una de las pocas en la región. Es correcto. Y eso pone a la universidad a la vanguardia de la producción audiovisual con una experiencia muy importante. Gus, cuando yo camino por el campus y veo el estudio y veo todos estos espacios que le dedicamos a esta carrera, veo a los muchachos siempre con una pasión, contentos, en grupos, grabando, metiéndose dentro de estas historias. ¿Podemos contarle un poco a los muchachos que nos ven hoy, a sus papás, cuál es la experiencia de alguien que se dedica a esta profesión? Realmente la carrera es muy práctica. Nosotros sí creemos en el que se aprende haciendo, ¿verdad? Entonces, trabajamos muchísimo en equipo, es una de las principales fortalezas de la carrera, y justamente nosotros creemos que cualquiera que se quiera dedicar a esto es alguien que realmente lo desea, lo añora, no es alguien, usualmente los papás más bien dicen,
ojalá que no. Entonces, el venir a ser parte de esta experiencia es un aprendizaje increíble para ellos, ¿verdad? Cada ejercicio de ficción, cada ejercicio documental, para ellos va siendo un paso más adelante el poder llegar a cumplir su meta de realmente ser realizadores, que involucra todo, desde producir, dirigir, ¿verdad? Crear, postproducir. Realmente terminan siendo, inclusive haciendo equipos entre ellos mismos para el resto de sus vidas. Sí, es, y trabajamos con varios graduados de la universidad produciendo material audiovisual para Veritas. Decime una cosa, cuando a mí me mencionaban cine y televisión, yo lo que me imaginaba era que la persona que se grababa este programa iba a ser un director de cine, y eso era como la preconcepción que mucha gente de hecho tiene, pero no es así. Hay muchísimas posibilidades. Contanos un poquito más de cuáles son todas estas otras posibilidades, o al menos algunas, claro, para que también los muchachos sepan a qué se pueden dedicar si estudian esto con nosotros. Claro. De hecho, un poco el hecho de que mucha gente piensa solamente en el director es porque cuando se presenta, sobre todo películas, se dice dirigida por, es lo primero. Eso ya la gente de ahí ya lo asume. Sin embargo, realmente detrás de esto hay muchísimo trabajo para muchas áreas, y es donde inclusive entramos entonces los que buscamos dinero para hacerlas, los que nos dedicamos a crear toda la logística, permisos, contratos, ¿verdad? La parte más administrativa. Después, como comentaba también un poco la parte de la fotografía, que es precioso, es diseñar visualmente cómo se va a ver un proyecto en particular. Cada historia tiene un diseño diferente, no se cuenta igual una historia que otra, ¿verdad? Luego el abordaje, el punto de vista. Nosotros además somos narradores, pero a la vez también somos comunicadores y tenemos cosas, somos responsables por dar un discurso, ¿verdad? Nosotros generamos semillas para que se dialogue a nivel social, cosas que nos parece que son importantes insertar en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces son reflexiones realmente que nosotros hacemos desde diferentes áreas, inclusive desde la parte del sonido, donde nosotros estamos ahora trabajando experiencias mucho más inmersivas, donde ya la persona inclusive puede estar. Tenemos un proyecto de graduación donde un estudiante hizo un mapa sonoro de cada una de las partes de este país. Impresionante. Es muy diversa la aplicación de estas nuevas tecnologías. Y hablando un poquito de eso y de todas estas áreas donde se pueden dedicar nuestros graduados, yo siendo papá, me llega un hijo y me dice, quiero hacerme director de cine, dudo un poco, es la realidad. Sin embargo, la industria del entretenimiento es gigantesca, es una de las más grandes del mundo, y de hecho tenemos graduados trabajando internacionalmente. Uh-huh. ¿Qué le dirías a un papá o a un muchacho que está nervioso de estudiar una de estas carreras? Hay una concepción que se da normalmente cuando uno, padre de familia, ¿verdad?, quiere que su hijo se desarrolle, que es de que tenga un trabajo estable, con un horario estable, ¿verdad?, que, ojo, en el audiovisual se logra, porque muchas instituciones ya tienen departamento audiovisual, justamente, claro. Ahora consumimos muchísimo. Entonces, de pronto, si alguien lo que busca es como una cuestión un poco más estándar, lo tiene. Hay espacio, no solamente en los canales de televisión, sino en muchísimas instituciones que están creando contenidos, porque es la forma de acercarse ahora hacia las nuevas generaciones. Sin embargo, también en el caso de la carrera en sí, potencia mucho las alianzas que hacemos además entre nosotros en Centroamérica y otras regiones, donde podemos ya establecer otras dinámicas de trabajo. De pronto estamos acá este mes trabajando en Costa Rica en una película, luego el próximo mes nos llaman a trabajar en una serie de televisión en Nicaragua, y se vuelve una vida mucho más intensa, y que es un poco la experiencia que buscan los estudiantes. Ellos realmente, los que quieren aplicar a la carrera, usualmente son chicos que quieren eso, hacer una inmersión completa en la vida, en esa vida, en vivir en el audiovisual 24 horas. Gus, es que esta pasión que tienen nuestros estudiantes también la tienen nuestros profesores. Contanos un poquito a los profesores de la escuela, que también son personas muy exitosas y que han tenido mucho impacto en Costa Rica. Efectivamente, todos somos activos en el mercado. De hecho, ninguno de nosotros se dedica 100% a la docencia, porque para nosotros es súper importante seguir, de verdad, viendo qué es lo que se está produciendo, ¿verdad? Y también seguir contando nuestras historias. Entonces, tenemos desde cineastas, Daniel Simbrón, que es cineasta mexicano que se vino a radicar a Costa Rica, es uno de los profes de realización.
Tenemos también Karina Bellán, que es una de las más grandes distribuidoras de Costa Rica, que también es profe de distribución con nosotros. Stefano Sola, que es un italiano, vino de intercambio con la Agencia de Cooperación Italiana y documentalista de muchos años de experiencia, también comparte con nosotros. Tenemos en la historia de la escuela a Jaime Heider, que es un descendiente alemán que trabajó con Herzog, que es uno de los documentalistas más importantes en la historia del audiovisual, entre otros. En general, todos somos gente activa en el mercado. Sí, es una escuela que se conoce por su calidad, se conoce por la calidad del producto, de sus graduados, de sus profesores, y estamos realmente orgullosos de tener gente como todos ellos aquí con nosotros. Gustavo, contame un poquito sobre los esfuerzos que hacemos para que nuestros estudiantes tengan una experiencia internacional. Hay un componente internacional en lo que nosotros enseñamos, y cuando yo paso aquí y veo festivales y veo películas internacionales, es decir, la vida de la escuela de cine es muy activa, pienso en la experiencia que los muchachos pueden tener dentro de Veritas, y quisiera que les contemos un poquito más de detalles de esto. Nosotros tenemos un par de actividades justamente al año que son con expertos que vienen de diferentes partes, justamente a actualizar un poco más también la información y hacer estos enlaces que hablamos, que son súper importantes para nuestra carrera, donde se establecen relaciones, información sobre cómo se está escribiendo historias en España, cómo se está produciendo en este momento en Venezuela, cómo se está trabajando en diferentes partes del mundo haciendo estas conexiones. Son talleres para los estudiantes de cine, ¿verdad? Y además tenemos también relación con festivales de cine, como el Festival de Costa Rica, el SNIT, que es internacional, donde nuestros estudiantes no solamente participan con sus trabajos, sino también son miembros activos de... Hay una relación directa con nosotros para hacer talleres de intercambio. Sí, es realmente apasionante, es la palabra, de ir a estos festivales y a estos intercambios, no solo de historias, sino de ideas. Y como hemos hablado, el impacto que eso tiene sobre nuestros estudiantes es muy importante. Gus, estamos recibiendo preguntas aquí del público. Te las voy haciendo, las recibimos aquí en una pantalla, pero una de las preguntas que más nos hacen, que de hecho ha salido hoy, es ¿necesito tener un equipo especializado, carísimo, en la casa para hacer producciones audiovisuales? No, hoy en día inclusive se cuentan películas con un teléfono. Ya existen películas grandes distribuidas bien hechas con celular. Esa es la capacidad de desarrollo tecnológico al que hemos llegado hoy en día. Y la capacidad de la creatividad de los estudiantes de estas carreras, porque cuando usas un teléfono, la iluminación tiene que ser diferente, el sonido tiene que ser diferente, y hay toda una manera de contar la historia dependiendo de la tecnología. ¿Qué le ofrece Veritas en términos de equipo a los estudiantes de cine y televisión? Nosotros estamos también súper bien equipados con cámaras de video, luces, sonido, lo último que está sucediendo. Inclusive estamos ya haciendo experiencias 360 para contar también estas narrativas inmersivas que están también ahorita en vanguardia. El estudiante no se requiere que compre su propio equipo, lo que se le pide nada más es tarjetas de memoria. Pero fuera de eso, la U les ofrece absolutamente todo. Gus, y una de las cosas que a mí me ha impresionado más de lo que ha hecho Veritas en este proceso de virtualización que hemos tenido que hacer por la pandemia, es que la escuela ha tomado el camión de la U y ha ido a repartir equipo a todo el país prácticamente para que sus estudiantes sigan desde su casa usando este equipo y hagan las producciones desde sus casas. Contame un poquito qué ha sido esa experiencia, porque vos has ido a la casa de todos los estudiantes a dejar equipo. Sí, nosotros nos volvemos como una segunda familia en el caso de la carrera de cine. Creo que todas las carreras de hecho lo son así. Pero somos una segunda familia y efectivamente cuando sucedió la pandemia, ¿verdad? Hubo que hacer un replanteamiento, todas las carreras en general en el mundo tuvieron que replantear un poco y como comentaba, nosotros somos una carrera que se aprende haciendo. Entonces vimos la importancia de poder llevar elementos que puedan utilizar los estudiantes para en su burbuja, en su hogar, puedan seguir igual desarrollándose, haciendo castings, haciendo ejercicios con fotografía, haciendo ejercicios de diseño sonoro, ¿verdad? Siguiendo contando historias, inclusive contando lo que les está sucediendo a partir de la pandemia, su punto de vista, cómo podemos recuperar la ritualidad de nosotros como sociedad, justamente. Y los profes que se han llevado de equipo y entonces tienen ahora sus propios estudios en sus casas e interactúan con el estudiante y es como haber dividido el estudio en dos, una parte en la casa del estudiante, una parte en la casa del profesor, y el proceso de aprendizaje y enseñanza ha continuado, yo creo que de manera muy, muy positiva. Gus, ya estamos, se nos está acabando el tiempo, y yo quisiera que le mandemos un mensaje al muchacho
o muchacha o el papá que está interesado en la carrera, que está viendo en esta profesión una posibilidad para su futuro, ¿qué les dirías? Para nosotros es una carrera que realmente la base es la pasión. Si a nosotros realmente nos mueve el querer contar historias desde cualquiera de las áreas, desde el sonido, la foto, la edición, pero si nos mueve realmente el querer contar las historias, la carrera es muy intensa, ¿verdad? Y tiene esa gratificación de que nosotros podemos demostrarle a otras personas lo que nosotros pensamos. El resultado está ahí, la gente dialoga al respecto de lo que hacemos, nos sentimos súper orgullosos y contentos de compartir lo que nosotros transformamos, ¿verdad?, de la sociedad, y se comparte. Nosotros hablamos de que cuando nosotros creamos algo, este producto realmente nace cuando se lo entregamos al público. Esa experiencia es el punto, la cereza en el pastel para nosotros. Entonces, si hay alguien que le mueve realmente el querer contar una historia desde cualquier lugar, del sonido, la post, cualquiera de las etapas, este es su lugar. Y más hoy en día, donde la producción audiovisual se ha vuelto tan importante para compañías, para individuos, inclusive ha llegado el momento donde no tener un productor audiovisual en una empresa te puede dejar de lado. Y yo creo que el trabajo que ustedes hacen es increíble y lo ha demostrado el éxito que ha tenido la escuela a nivel nacional y a nivel regional. Muchachos, los invitamos a hacernos preguntas a cualquiera de los canales o medios sociales de la universidad. Pueden escribirnos y tanto Gus como yo les contestaremos las preguntas que necesiten. Gus, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos haber podido informarles un poquito más sobre la carrera de cine y televisión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gus. Gracias.